After sin, you cry for people assail me. They fight me all day long and oppress me. Have mercy on me, O God, for people assail me. They fight me all day long and oppress me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit, be with you all. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed and Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord. And Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, by whose wondrous grace we are enriched with every blessing, grant us so to pass from former ways to newness of life, that we may be made ready for the glory of the heavenly kingdom. Through Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde salía reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año había sido designado jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por vías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían allí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, permitiendo su corazón, y cerraron sus ojos para no ver el cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaba el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con dos muchachas a su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los dos viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráigame jabón y perfumes, y cierra las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti, consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y por eso despachaste a las doncellas.
Susana lanzó un gemido y dijo: No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: Vayan a buscar a Susana, hija de Quincías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas, luego les dijo que salieran y cerraran la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos a un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era aquel joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó en los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden estar tan ciegos? ¿Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad? Vuelvan al tribunal porque estos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores, lejos uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar descubiertos tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a sus culpas. Contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: Debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida,
pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir a la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al hombro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te convirtió, te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes, pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte a la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y dijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzará contra los dos viejos a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away, one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they?
"Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. We hear this story, and we love this story. And it is important at this time for us now, when we have questions, when we have time to ask questions. Definitely this story is about the mercy of God. That God was kind of situating condemnation versus mercy. He wanted us to know what was his desire? What was his intention for us? What is his intention for us? It's never to condemn. He's not here trying to find our faults and to try and find some way to make a judgment against us. God is there always wanting what's best for us. He has an incredible amount of mercy. We can turn from him, we can walk away from him, we can ignore him, and yet he always is there, ready to begin again a relationship with us. This is a time when neither we should be condemning anyone, but we should be looking at ourselves and wondering, do we have any sin? And we do, all of us do. We should be wondering, is there a way for me to get even closer to God now? And we can. This is a time when all of us are suffering in some way or another, hurting. We might feel lonely. We might feel anxious. And yet, there is God ready to be with us. And there is God telling us that nothing can separate us from him. That there's a future that he's planning for us. You and I only need to continue to enter into what Jesus called this woman to enter into, which was conversion. Conversion. Always we should be looking, especially during this time of Lent, which we are concluding very shortly. Never does God want to condemn. He's always wanting to inspire us to perfection. He's always there with his mercy, wanting to deepen our conversion toward him. Esta es la historia sobre la mujer y los hombres malos de los líderes de la religión de Jerusalén, de los judíos. Los líderes trataban a forzar a Jesús a decir algo malo, a hacer un error. Él puso una mujer, una adúltera, una persona en adulterio, frente a Jesús. Y ellos pidieron a Jesús a condenarla, a juzgarla, a permitirles a matarme con las piedras. Pero Jesús no hizo eso. Jesús mostró un gran amor a ella, llena de pecado, como nosotros, llena de distancia de Dios. Él entró cerca con ella en esta circunstancia. Él entró cerca de ella y protegió a ella de esos malos líderes. Ellos querían que Jesús va a juzgar, condenar, eliminar, condenar la vida de ella. Pero él no. Él mostró a ella la misericordia.
nuestros mejorarnos, que somos personas de santidad, que somos personas de amor, que somos personas de la feliz y alegría de Dios. También en este momento no es para nosotros a buscar a nadie, a buscar por la culpa, pero ese es el tiempo para mirar dentro de nosotros y preguntar si hay pecado dentro de nosotros. Es el tiempo para permitir a Jesús a venir cerca de nosotros y ayudarnos a levantar y ayudarnos a cambiar. Ese es un tiempo difícil. Hay sentimientos de soledad, hay sentimientos de miedo, pero Jesús está cerca de nosotros. Jesús puede ayudarnos a levantar y vivir en una manera mejor. Ahorita la cuaresma está terminando. Ojalá que vamos a terminar bien, con una nueva intención a vivir con Jesús siempre. Ojalá que vamos a celebrar la Semana Santa juntos, aquí, a través del video. Vamos a tener información para el día de mañana sobre cómo vamos a celebrar. Pero en este momento recuerde que ese tiempo iba a llevar su vida a decir, como esa mujer, elegir qué va a cambiar algunas cosas de nuestras vidas y si vamos a vivir un poco mejor en la gracia y amor y misericordia. Juntos vamos a orar por la iglesia, por el mundo, por la iglesia. Queremos orar por Papa Francisco, por nuestros obispos, también por todos los servidores en la iglesia, por el mundo del mundo. Que Dios va a guardar su salud y regresarles a su servicio. Roguemos al Señor. Let us pray for our leaders. Let us pray especially for those who are conducting research and finding cures, especially for the coronavirus. Let us pray also for those who are in the police and first responders, that they are also protected so that they can continue to work. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Queremos orar por los que están sufriendo, especialmente por los ancianos que fácilmente no tienen personas a cuidarles. Que ellos van a tener la fuerza a ir de compras y a continuar viviendo. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. También queremos orar por we want to pray for our parish. Let us pray for our little children who are at home, who might be struggling to find things to keep them busy. Let us pray that God helps them continue to learn, that keeps them excited about life, and that they will remember the love that they have experienced from the parents during this time at home. We pray to the Lord, Lord, for las intenciones de esta misa. Por el turno de descanso de Becario Mendoza, Carmen.
ourselves, knowing that we love us first, and also to everyone else, who asks us through Christ our Lord. Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu ahora te presentamos a Sara para nosotros de vida y de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Concedo, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría a nuestras almas y glorificarás como fruto de nuestra penitencia y corporal por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro servicio y salvación, darte gracias siempre en tu lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar tu majestad, ya que en la fuerza en el Padre de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de crucificar. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te clamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santos, 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 dignos de los in a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it,
For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Daniel, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
Sabes que hay una oración de comunión espiritual que puede usar. We'll make sure that this is on our website. This prayer for spiritual communion. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en ese momento sacramentalmente, entra en Dios espiritualmente. En mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amen. In English, my Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself fully to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Let us pray. Strengthened by the blessing of your sacraments, we pray, O Lord, that through them we may constantly be cleansed of our faults, and by following Christ, hasten our steps upward toward you, through Christ our Lord. The Lord be with you. Set free from their sins, O Lord, we pray, the people who call upon you, that living a holy way of life, they may be kept safe from every trial, through Christ our Lord. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace. Thanks be to God. Salve.